de que yo sí estoy molesta porque yo no sé cómo don Martín Barrera se llena la boca de decir de cuando ese tiempo él fue comisario, nunca cobró las constancias que nos daba sobre los predios, que él también cobraba las constancias. Y a mí me consta que yo soy una de las personas que a mí me cobraron 10,000 pesos por este simple papel que no tiene validez meramente. Y este otro que vine a regularizar mi hoja del predio, a mí no me cobró ningún peso. Fue gratuita. En el 2016, Martín Barrera, don Martín Barrera. Pues yo porque la mera verdad yo tengo un problema con mi luz. Y yo con este papel a mí no me hacen que... Este papel fue que presenté, no me lo hacían válido. Entonces con este papel yo ya voy a ver ahorita lo de mi luz, porque yo no tengo bajante de luz ni nada, que fue el que me dio el comisario ahorita, pero este papel yo lo vine a sacar y no me lo cobró. O sea, él me lo dio, mira, ahora sí no me cobró. Es que mi coraje mío es que él se llena la boca de decir que el comisario cobra y el comisario no nos está cobrando a nosotros nada. ¿Pediría que le regresara ese dinero? Pues no creo que me lo regrese. Yo no creo que me regrese lo que yo ya pagué. Y como digo yo, él fue comisario. Yo nunca tuve apoyo de él, de que nos ayudara. El dinero no me lo va a pagar. Lo que yo pagué o él me cobró, él no me lo va a regresar. A pesar de que soy una mujer discapacitada. Él nunca hizo nada. 6 años. Tuvo él 6 años. Y nunca hizo nada. Solo pidió dinero. Solo pedía dinero. Sacar dinero a la gente. ¿Qué ayuda teníamos las personas, por decir, humildes? No tenemos ayuda. La misma ayuda. Ellos se embolsaban el dinero para mejorar su vivienda de él.